Hola, buenos días. Soy Cris y estás en Tiempo de Crawler. Hemos quedado con los compañeros de RC Crawler Tarrasa y nos han comentado que podíamos ir a lo que es el pantano de Cambrugueña, que es muy típico en la zona de aquí, o el Jack Patit, que también le llaman la gente de aquí. Ya veréis que hemos quedado más o menos entre unos 20-25 coches, cochecitos de radio control. Ya veréis TRX6, veréis diferentes modelos, el Gen8 también lo veréis. Bueno, vamos a ver qué nos vamos a encontrar con los compañeros. Hasta ahora. Vosotros a compartir un buen ratito. ¿Estamos en dónde? Porque esta zona nosotros no la conocemos, porque es vuestro terreno. Sí, bueno, Tarrasa, el lago pequeño, el lago chico, de allá para uno. De las joyas que tenemos por aquí. De las joyas que hay aquí en la zona. ¿Y cómo ha sido todo lo que es la riada? ¿Cómo ha afectado todo lo que es el río, el lago este artificial que tenemos aquí? Bueno, yo no he pasado por aquí estos días, pero la verdad que
sí que los materiales míos han venido, bueno, aquí no había acceso, porque todo lo que hemos subido por aquí todo el agua. Sí, saltaba, ¿no? El agua, sí, 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 estaba cortado. O sea, que habéis tenido una riera interesante. Sí, el terreno hoy lo tenemos bastante... La verdad es que sí, que está bastante bien, hay roca bastante húmeda también, que sí. Se nota, pero bueno, ahora parece que está saliendo el solecito, a ver si podemos disfrutar un poquito más. ¿Sois muchos en la asociación? Bueno, somos ahora actualmente somos un grupo de unos 12 o 15. Oye, muy bien, ¿no? Sí. Se mueve mucho en la zona esta, todo lo que es el RC Crawler. Bueno, Crawler, Drift, movemos Softcore también, varias categorías. Tocamos todos los palos. Todos los palos. ¿En serio? ¿Qué coches? ¿Qué coches son los que más tenéis o los que utilizáis? ¿Qué tenéis aquí? ¿Qué bueno, vemos cuántos? Lo que predomina básicamente casi siempre es Traza o Axial. Ah, muy bien. Son los vehículos que casi siempre son más utilizados. Son chulos, son chulos. Aquí tenemos la unidad también nueva, la de mi moto. Guapo. Sí, es muy bonito. Sí, ¿no? Bueno, pues nada, oye. Encantado de pasar un ratito con vosotros y a ver si nos encontramos. Y nosotros, con vosotros. Aliados. Aliados total. Vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Sí. Tenemos un buen rato, ¿no? Sí, bueno, lo que queráis. Aquí es lo que tú te quieras estirar. Porque podemos dar la vuelta a lo que es todo el lago. Allí, como se ve, también hay toda la zona con la pegata. Y bueno, luego la vuelta. Nosotros seguiremos hasta que llegue la hora de la ruta. Perfecto. Pues nada, vamos a ver qué nos decís. Hacemos la ruta como habéis dicho. Vale, de acuerdo. Vale, gracias. Hasta ahora. Hasta luego, gracias. Ya veis, aquí a mi espalda tenemos el Hospital del Tórax, que bueno, se inauguró en el 1875, más o menos entre el 1910, en esa franja de tiempo, y fue en el 1952 cuando se inauguró. Entonces, bueno, aquí la gente venía con problemas de respiración, porque era una de las zonas en donde menos humedad había y donde más gente se podía curar, por eso hicieron aquí este hospital. También se cree que hay cosas esotéricas, se han hecho pues varias cosas, como dice el Iker. Bueno, nada, nos vemos. Hasta ahora.